Día de mudanza. ¡Finalmente! ¡Hora de comer! Estoy impresionado de que fuiste capaz de meter todo esto en un departamento tan diminuto. Espera que mudemos tus cosas aquí. Al menos mis cajas son ligeras. ¿Cuál es la probabilidad de que tu diario esté en esta caja? Ja, ja. Mantén tu nariz fuera de mis cosas mientras nos preparo algo. ¿Ah? ¿Qué? Vaya, ¿cuántos peluches puede tener una coneja? Oh. Oye, Nick, ¿qué haces? Dime, ¿este se supone que soy yo? ¿Tú lo encontraste? Noté que él tiene una bonita placa falsa también. Puede que lo consiguiera porque me recordaba a ti. Ya sabes, antes de que nos reconciliáramos, sentí que podía disculparme un poco, aunque no estuvieras allí. Sí, él es lindo, pero ¿sabes que tienes un zorro real, con una placa real justo aquí? ¿Sabes que no eres muy sutil? Pero sigue siendo mi zorro. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues como quedó cortito, muchas gracias a Mon95 que nos trajo este cómic y nos apoyó con la voz de Judy. Espero que les haya gustado y ya saben qué hacer, denle like, suscríbanse y compartan, porfa. Sin nada más que decir, nos vemos, bye.